En un proceso de compra-venta de un vehículo, siempre debes realizar el cambio efectivo de propietario, ya que hacerlo a la mala, junto con ahorrarte unas cuantas lucas, te deja con varios riesgos post-compra, los que a la larga pueden significar o un mayor gasto o problemas legales. Pertenencia. Sin la formalización en el registro civil, no hay forma de acreditar la propiedad del vehículo. Multas. El propietario anterior podrá seguir acumulando multas en el registro del auto, las cuales impiden sacar el permiso de circulación, obligándote a ti a pagar las multas. Embargo o limitación al dominio. De por sí, estas situaciones no te permiten el cambio de propietario, ya que el comprador podría perder el auto y por ende su inversión. Reclamo del antiguo dueño. Ya sea porque el vendedor no sea el legítimo dueño, por robo, fallecimiento del dueño u otra causa, puedes perder el auto, ya que el dueño legal puede intentar recuperarlo. Transparencia fiscal. Los bienes figuran en el patrimonio, el cual ayuda con la postulación a ayudas, becas o créditos, por lo que tener un auto a tu nombre cuando ya lo vendiste puede ser contraproducente. Si estás en el proceso de compra, recuerda que Autofac te ofrece un sistema de transferencia 100% digital, con el cual podrás evitar todos los problemas que acabamos de revisar. ¡Hasta la próxima!